¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Sobre Ruedas, aquí por la pantalla de Somos Resistencia. Como cada domingo, te mostramos todo lo que sucede en el deporte motor de nuestra provincia. Y hoy con el campeón del Superbike argentino, en este caso en la categoría 600 Super Sport, Mauro Pasarino, con sus dos motos aquí en el lugar de la confitería Qué Rico. Por Juan B. Justo 133, aquí estamos para mostrar las motos y para hablar con él de todo lo que ha sido este año. Mauro, buenas noches. Mauro, ¿cómo fue el año para vos? Y bueno, lo que has logrado, ¿no? Comenzaste en esta moto, en la que tenemos aquí, ¿no? En la 250, eras muy chiquito cuando comenzaste y ahora tenemos la nueva Vedette, la campeona, ¿no? De la temporada. Contanos, ¿cómo fueron los comienzos tuyos en esta moto primero? Primero que nada, buenas noches, Martín. Bueno, un saludo a la gente de Qué Rico, por supuesto, a la gente sobre ruedas. Y bueno, la verdad, comenzamos en el Campeonato Argentino de Velocidad el año 2012. Sí. Cuando incorporamos la moto, el equipo incorporó la moto 250. Ajá, esta es la que tenemos viendo acá. Exactamente. ¿Cómo te fue ese año? Ese año yo pude empezar bien, corrí tres carreras. Y bueno, de a poquito fuimos comenzando, fuimos sumando experiencia. Fuimos sumando unos pasos, así que bueno, después en el 2013 ya pudimos hacer más fechas en el campeonato. Exacto. Ya fuimos a varias carreras. Ajá. La mayoría casi. Ya tuve mi primer podio. Exacto. Que fue en San Luis. También un tuve circuito mítico de la Argentina. Exacto. ¿No? También tuve mi primer hueso roto en el mismo año. Así que bueno, un año complicado y lindo a la vez. Exactamente, con altibajos. Exacto. Después en el 2014 ya peleamos por algo. Terminé tercero en el campeonato de la 250. Exacto. Un año que yo creo que fue uno de mis mejores años, porque la experiencia que yo so ese año. Ajá. Fue algo increíble. Cómo peleaba las carreras, ya no era más el chiquito que recién empezaba. ¿Cuándo te demostrabas aquí en la ciudad o en Resistencia, en el circuito Santiago Yaco Guarnieri? Ajá. Estaba con esta moto y obviamente hacías tus primeras armas en el Campeonato Argentino de Velocidad, ¿no? Así es, y después en el 2015 ya terminé subcampeón argentino. En la categoría 250, y el 2016 pensamos pelear el campeonato en la categoría de 250. La 250, ¿no? Pero salió una posibilidad nueva en correr en una categoría más grande. Tuviste también corriendo en Brasil. Exactamente. Tuviste oportunidades de correr allí, pero eso lo vamos a dejar para el próximo bloque, ¿te parece? Exactamente. Seguimos aquí nosotros en Sobre Ruedas, y en este caso el motociclismo, que vos comenzaste también allí, en el Villa Barberán, lo que fue la fecha en esta oportunidad. Hablamos del motociclismo chaqueño. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que nos fue un fin de semana casi redondo. Ajá. Participamos en la 110 estándar mejorada. Sí. Que estuvimos yendo primero, tuvimos una caída con otro piloto y eso nos retrasó en la final. Tuvimos que largar último, tuvimos que cambiar motor y así todo pudimos salir segundo. Un buen resultado para los puntos para el campeonato, ¿no? Sí, importante, ¿no? Para seguir sumando y obviamente tener el campeonato a fin de año. Claro. Es el pensamiento, ¿no? En tratar de pelear el campeonato hasta lo último, en la categoría libre también, que pudimos ganar la final, así que estamos prendidos también en esa categoría, así que vamos a dar pelea hasta el final. O sea que, si se da, podría tener dos campeonatos en un solo año. Esa es la idea, trabajamos para eso, con el grupo de amigos, del taller, de mi viejo, de familiares, para hacer posible esto, ¿no? La verdad que se trabaja mucho, se gasta mucho, mucho tiempo, es un presupuesto alto. También tenemos en cuenta que pudimos participar del campeonato zonal. Ayer estuvimos participando en la localidad de Castelli, en 450 en la categoría, ganando la serie y teniendo un segundo puesto en la final. Y también es importante para cerrar el año, ¿no? Exacto. Así que tenés un año bien movidito, ¿no? Bastante movidito. Queremos participar del CAM también. Pero por tema de presupuesto no nos pudimos ir, ¿no? Pero es la idea para el año que viene. Bueno, muchas gracias, viejo, y agradecimiento a toda mi familia, a mi hija, a mis viejos que me aguantan y a todo el grupo de amigos que tengo alrededor mío que me apoyan en todo, ¿no? Otra más, gracias a Dios. Estamos segundo en el campeonato con estos puntos, sí o sí tenemos que quedar primero. Gracias a Dios, una muy linda carrera.
ganamos de pedo, la moto pinchada ahora y encima no subí aceite, renegamos hasta lo último, pero se ganó, gracias a Dios. Qué importante ganar, ¿no? Con una comodidad tranquila también. Ganamos, pero ganamos. Bueno, ya la falta fecha. Y quedan dos fechas, así que a fondo y a seguir nomás trabajando con la moto y yo a seguir entrenando. Sí o sí. Bueno, ¿a quién tenés que agradecer? Agradezco a mi novia que está siempre, a mi mecánico, al ayudante, a mi viejo, a mi hermana, a Sampaio Conducción, peluquería Jorge Javier Romero. Por eso el corte, ¿no? Por eso el corte y gracias a todos los que me apoyan siempre, amigos, todos. Felicitaciones, felicitaciones. Muchísimas gracias a Eric Barrio también, que me dio unos consejos antes de correr. Somos Deporte por Canal 2 de Cablevisión, los miércoles y viernes a las 19 horas, solo aquí en Somos Resistencia. Salón Moto Racing, taller de reparación de motocicletas en Avenida 9 de Julio 1676, Villa San Juan. Resistencia Chaco apoya a su piloto Sebastián Salón en el GP Gaúcho y Superbike de Brasil. Salón Moto Racing. Rans Competición. Cuidado total del automotor. Alineado y balanceo. Servicio multimarca. Freno. Mecánica en general. Suspensión y tren delantero. Turnos al WhatsApp 0362-472-7730. García Moró 2901. Horario de atención lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 15 a 20 horas. Búscanos en Facebook, Rans Competición. Tenemos el mejor lugar para tu mejor negocio. Periódico del Automotor La Guía. La Guía. También difundimos tu negocio automotriz. Concesionario de autos y motos. Talleres. Casa de repuestos. Seguros. Lubricentros. Todo lo referente al automotor. www.periodicolaguia.com.ar. Histográfico Argentino. @hotmail.com. Periódico del Automotor La Guía. Distribución gratuita en todas partes. La guía en todas partes. Continuamos aquí por la pantalla de Somos Resistencia. Todos los domingos a partir de las 22:30 estamos con toda la actualidad del deporte motor de nuestra provincia. El motociclismo de Villa Valverán, también tenemos el karting que corrió allí el día domingo. Pero seguimos aquí con Mauro. Bueno, Mauro, estabas aquí en esta moto, en la 20, que saliste subcampeón, fuiste a probar a Brasil, corriste allí, tuviste una oportunidad de estar en el podio también. Así es, en el 2016 se nos dio la posibilidad de correr en la categoría 600, Super Sport. Empezamos, bueno, primero probamos. Exacto. Probamos, vimos que estuve a nada del tiempo de la punta. Ya el equipo no me quería bajar de la moto prácticamente, sí. Así que fuimos a correr a Brasil, terminé cuarto quedando... Ese era el equipo de aquí de Misiones, ¿no? El equipo de Misiones, cerca de acá, de Chaco. Exactamente, el equipo que fue el que me dio la oportunidad de subirme a una 600. Una 600. Sí, ¿qué sentiste cuando subiste a la 600? Estamos hablando de dos motos totalmente diferentes, ¿no? Una 250, chiquita, dura, pero a la vez la otra más rápida, más alta, ya creciste un poquito más también, y eso ayudó, ¿no? Así es, primero era miedo, inseguridad, todas las sensaciones juntas, ganas de acelerarla. Exacto. De querer salir rápido y pensaba que ganaba ya cuando aceleraba. Exactamente. Todas las sensaciones juntas. Pero sí. Lo bueno fue que el equipo me tranquilizaba antes de subir a la moto, de que yo cada vez que me subía a la moto sabía que estaba aprendiendo. Ajá. Así que yo me subía y era una vuelta más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, y cada vez iba mejorando así. Y ahora, la cabeza maestra de este proyecto. ¿Tu papá qué te decía?
Él el que te enseñó los primeros pasos, los consejos, desde lo que fue el óvalo en la tierra. Y obviamente estamos hablando de moto grande, no estamos hablando de una motita chiquita, ¿no? De la 70. Exactamente. Y antes de subirme él me decía, uh-huh, en la recta si te animás, acelerala. Me decía. Ajá. Cuando yo salí, pasé a fondo en la recta, me, sí, di dos vueltas, me bajaron de la moto. De una. Exactamente. Y ahí te dijeron, frena. Te tranquilizás, ajá, o no te subís más. ¿Y entonces qué hiciste? Empezamos vos? Más de a poquito, más despacio, cada vez un poquito uh-huh más, y bueno. Eso les fue gustando, a mí también, llegamos a un acuerdo, digamos. Una confianza, bueno, que empezaste a tener dentro de la moto. Así. Y obviamente en sí mismo. Así es, exactamente. Uh-huh. Eso, todo eso hicimos en el autódromo de Posadas, uh-huh, el fin de semana que fuimos a probar. Sí. Y bueno, lindo ahí, circuito, bien ahí, trabado, veloz, con tobogán. De ahí ya programamos el viaje para ir a Brasil, uh-huh, al sur de acá de Brasil. Sí, en el GP Gaúcho, ¿no? En el Gaúcho. Y a correr una fecha y bueno, ahí. A ver qué onda, era la primera vez que yo salía a correr afuera, ajá, debutaba en una categoría nueva, así que estábamos todos viendo qué hacíamos. Ese era el primer paso que diste en la 600 Super Sport. ¿En Brasil estuviste en la 600B o la...? Estuvimos en la 600A. O sea que ya tenías una referencia a lo que eras andar en una categoría de alto vuelo, ¿no? Sí. Como es el Super Sport. Sí, estuvimos compitiendo con Seba Salón, ese uh-huh año Seba se consagró campeón en el Gaúcho, uh-huh, él había salido segundo en la carrera, yo terminé cuarto, uh-huh, tuve una caída el día sábado, me acuerdo, por querer seguirlo a él, él frenó, uh-huh, y yo frené, seguí de largo, pero claro, bueno. Son cosas que pasan, ¿no? Experiencia que van, que va acumulando, deja, ¿no? Se deja llevar. ¿Qué te parece, Mauro, si hacemos una breve pausa? Pero antes de la pausa compartimos lo que fue la presentación del karting allí en el óvalo de Villa Barberán y nosotros seguimos aquí en la confitería Qué Rico por Juan B. Justo 133 y grabando el programa Sobre de Ruedas aquí con el campeón de la categoría 600 por B del Superbike argentino. Vamos con el karting del Villa Barberán. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, bastante apretadita la final, pero pudimos ganar. Una linda carrera, ¿no? La pista estuvo bonita. Muy lindo el clima, la pista, todo. Se redondeó todo. Bueno, se festejó el día de la madre el día de ayer y hoy a correr. Sí. Bueno, ayer un ratito, ¿no? Había que probar. Así es, bueno, pudiste probar lo importante para poder ganar, ¿no? Y sí, estuvimos toda la tarde trabajando, así que... Y a la noche también, así que todo eso es fruto de esta victoria. Y ahora, trabajando mucho para poder lograr el campeonato, que es importante. Y sí, ahora... Que cada piloto quiere. Vamos a tratar de seguir sumando y bueno, vamos a ver a fin de año si nos llevamos el uno. Así es, bueno, ¿a quién tenés que agradecer? Y a La Roca, a Motopartes, que me banca siempre, nos dio unos buenos elementos para que el karting pueda mejorar. A Polaco Bru, que es el motorista, chasista también, y a todo el grupo, a Seba, a Lalo, a Facu, a todo, a Erika, todo, a mi familia también que me banca. Importante, ¿no? Muchas gracias. Que siempre está aquí. Tienes que aguantar. Bueno, felicitaciones por dejar este podio. Bueno, muchas gracias. En una sola categoría, en la 190 Maxi. Nos fue bastante bien, pero a lo último tuvimos un choque y nos despistamos. Pero volvimos a remontar y terminamos octavo. Pero fue un lindo día y no tuve complicaciones con el karting, que es lo mejor de todo. Bueno, linda carrera se pudieron dar, ¿no? Sí, muy linda carrera, muchos karting. Hace rato que no había esta cantidad de karting acá en Barberán. Ojalá se pongan las pilas y sea así acá en adelante. Bueno, y la verdad que también echamos resultados. Sí, la verdad que se trabajó mucho en el circuito, que cambió totalmente el circuito. Bueno, ¿a quién tenés que agradecer por la participación? A Bota Repuesto, a Diesel Silva, a Gustavo, mecánica Gustavo, y a todos mis amigos del karting nomás, que cada cual nos da una mano, todo acá.
trabaja mucho, ¿no? Sí, se trabaja, más que en la semana se trabaja, este domingo. Pero la verdad, muy lindo día. ¿Presente seguramente para la próxima fecha? Sí, presente, ya está. Así que esperemos que esté lindo el clima como estuvo hoy. Se peleó del día domingo. Rompimos motor y bueno, lo recuperamos para sobre la serie ahora de la categoría. Ajá. Así bueno, ¿cómo viste el circuito? No, la verdad que hay que reconocer, así como muchas veces se criticó, hay que reconocer que el predio, la verdad que Pico nos entrega un excelente predio, que el predio está muy lindo. Hoy a la mañana yo llegué temprano y se vio que cambió el circuito, muy lindo también. La verdad que mirá, si te pones a mirar la cantidad de gente, la concurrencia que tenemos, quiere decir que algo se está haciendo para bien, ¿no es cierto? Bueno, ayer se festejó el Día de la Madre, ¿viste probar algo o viniste de lleno hoy acá a probar? Mirá, vine a probar, dos vueltas, rompí y me fui. Tengo que agradecer a mi vieja, un saludo a todas las madres en su día, espero que la hayan pasado bien. Y bueno, mi vieja que me estuvo aguantando, cebando mate hasta las 3 de la madrugada, agradecerle. Porque estuvimos renegando y laburando ahí a full. Sí. Agradecerle a todos ellos, a Emma Méndez, a Facu, a mi hermana, a mi sobrino, a mi viejo que me vino a ver, a todo lo que me apoya, a Karen, que siempre están dándome una mano, aunque sea con un mate, con un tere, eso sirve y cuenta, ¿no es cierto?, en cualquier equipo. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones a ustedes por el laburo y la verdad que sigan así, muy, muy bueno. No, la verdad que una muy linda carrera, dominamos todo, pudimos hacer la pole, tranquilo, hicimos una buena serie y bueno, en la final también trabajamos tranquilo la carrera. Doy gracias a mi preparador, Rolly, que anda por ahí. Por el motorazo, el misil que me dio. Y bueno, con chasis prestado pudimos ganar todo en este fin de semana. ¿Ya hace cuánto que estás aquí en Achamo corriendo? No, hace un año y algo que nos venimos a Achamo, volvimos a esta carrera y gracias a Dios pudimos ganar. Una linda vuelta. Sí, una linda vuelta. Bueno, y ahora pensando ya lo que va a ser durante lo que queda de campeonato, ¿no? Sí, ahora preparar la carrera que viene en Formosa, estamos corriendo allá, así que preparar esa y ver si podemos en lo que va el año participar de nuevo acá en Achamo. Bueno. Nada, agradecer a mi motorista por el misil que me da, a los chasitas que laburan bien, ahí Jorgito, Jano también que nos dan una mano en el karting, así que a todos. Salom Moto Racing, taller de reparación de motocicletas en Avenida 9 de Julio 1676, Villa San Juan. Resistencia Chaco, apoya a su piloto Sebastián Salom en el GP Gaúcho y Superbike de Brasil. Salom Moto Racing. Rans Competición, cuidado total del automotor. Alineado y balanceo, servicio multimarca, freno, mecánica en general, suspensión y tren delantero. Turnos al WhatsApp 0362-472-7730. García Moró 2901. Horario de atención lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 15 a 20 horas. Búscanos en Facebook, Rans Competición. Tenemos el mejor lugar para tu mejor negocio. Periódico del Automotor La Guía. La Guía. También difundimos tu negocio automotriz, concesionario de autos y motos, talleres, casa de repuestos, seguros, lubricentros, todo lo referente al automotor. www.periodicolaguia.com.ar. Gestográfico Argentino @hotmail.com. Periódico del Automotor La Guía. Distribución gratuita en todas partes.
La guía en todas partes. De lunes a viernes a las 11 de la noche, encontrá todo el análisis de la realidad en RH Positivo. Conducen Eduardo Ruiz y Cristian Ramírez. Por Somos Resistencia. Y continuamos aquí por la pantalla de Somos Resistencia. Nosotros somos Sobre Ruedas. Agradecemos a Juan Villalba, que nos dio esta oportunidad para grabar aquí el programa con el campeón de la categoría 600 Super Sportback del Superbike argentino, Mauro Pasarino. Bueno, Mauro, fuiste a Brasil, comenzó allí esta nueva idea tuya de estar en una categoría más grande, ¿no? En un equipo también más grande, no tan modesto como el que tenía la 250. Así es, estábamos en un equipo que tenía todo prácticamente. Uh-huh. El equipo tenía muy buen armamento, tenía uh-huh. toda la estructura de un equipo bastante complejo. Uh-huh. El equipo estaba muy lindo, estaba integrado por varias personas. Uh-huh. Tenía un lindo colectivo que íbamos todos, que dormíamos ahí. Sí. Y bueno, básicamente una sensación muy linda estar en un equipo así. De primera línea sería más que nada, ¿no? Ese sería el título que le pondría. Ajá. Subirte a la moto esté todo lista, vos salir, uh-huh. subirte, todo casi perfecto, si se puede decir. Más debutando en esa categoría. Y después volviste al argentino de velocidad a pensar en lo que iba a ser el nuevo campeonato. Así es, después volvimos a Río Cuarto, a Córdoba, uh-huh. Donde fuimos con la mente de sumar experiencia más que nada. Uh-huh. Maxi Méndola estaba peleando el campeonato en la 600 Super Sport B. Ajá. Otro chaqueño más. Otro chaqueño, exactamente. O sea, se conocen entre todos. Ya, todo, ¿no? Amigo. Son de acá, se van de separados, pero después están automáticamente todos juntos en el circuito. Habíamos viajado juntos con Maxi. Uh-huh. Y Maxi me iba diciendo tranqui, una moto más grande. ¿Ese en qué equipo era? Maxi estaba en el ZP Racing y en el tuyo. En el equipo propio. En el equipo propio. Ajá. Teníamos el equipo de misiones. Claro. Bueno, viajamos, fuimos, llegamos, la moto estaba todo lindo, todo el box armado, toda una hermosura, la verdad. Ajá. Bueno, cuando llegamos, empecé a hacer los tiempos, todo el día viernes estuve primero. Exacto. Para, por supuesto. Para aclarar a la audiencia, primero estar dentro de la categoría o de la A. Dentro de la categoría y en la A estábamos adentro de los 5. O sea, que veníamos ya para debutar en una categoría nueva, bien. Veníamos demasiado. Y bueno, ahí las cosas fueron cambiando. Ya nos pusimos a dar cuenta que podíamos llegar a subir al podio, de que podíamos pelear los primeros lugares del podio. Así es. De que estábamos ahí, no hacía falta mucho. Pero bueno, fuimos de a poquito, el sábado clasifiqué segundo. Y el domingo se largó a llover, lamentablemente, el domingo en la mañana. ¿Y ahí? ¿Resetear la moto completa? Resetear la moto completa. Salí, di una vuelta en el warm-up, uh-huh. entré de nuevo a cambiar toda la moto porque la pista se estaba secando. Uh-huh. Y bueno, largamos con pista húmeda, con un piso medio mojado y medio seco. ¿Y cómo se piensa y cómo se trabaja para que tener una moto, estar en la pole position, después automáticamente arrancar de vuelta, esto todo de cero para todos? Eso es lo bueno, ¿no? Además, que es para todo igual. Debutar en la categoría con un piso así era complicadísimo. Cuando ya tenía varios experimentados dentro de la categoría que sabían cómo remarla, ¿no? Y uno que no quiere perder, ¿viste? Claro, que va totalmente. A ganar sí o sí. Así uh-huh. que bueno, pues, largué la carrera con tal de seguirlo al primero. Uh-huh. Me mantuve segundo el gran tiempo de la carrera, llegué a estar primero. Ajá. Y bueno, terminé segundo, un podio que la verdad el equipo estaba muy contento, nosotros estábamos muy contentos. Uh-huh. Y bueno, nada más y nada menos que pensar en la siguiente fecha. Y ahora, ¿cómo arrancó el proyecto ya de tu equipo propio? Pero eso lo contás después de la próxima pausa. Seguimos en este caso contándote también lo que hacen nuestros protagonistas nuestros, ¿no? Hablamos
del automovilismo. Renzo Cerretti, último ganador de lo que es el turismo pista argentino, y también Luquita Bodanovic, que se va rumbo a los Estados Unidos. Bueno, hola. Y bueno, el ticket al Mundial para Portugal, todos los campeones de ruta en todo el mundo, los campeones van al Mundial a Portugal. Sí, la Gran Nación era el segundo, el año pasado en la micro, invicto, y este año también invicto en la micro, en la junior. Bueno, arranqué a los 4 años y bueno, de ahí empezamos a ponerle siempre mucha gana y bueno, y ya empezamos a, el año pasado salí campeón argentino, campeón sudamericano y también contento porque el año pasado pudimos ir al Mundial Rota y este año también. Para mí siempre ir y entrenar y bueno, y hace buenos tiempos. Básicamente es un entrenamiento físico, nutricional, de alimentación y obviamente esforzarse en lo mental, básicamente, porque bueno, él desde chico creo que ha tenido muchos logros, gran campeón representando al Chaco. Mauro también creo que ha ganado muchas carreras, campeonatos. En mi caso he ganado un campeonato a nivel local acá en el Chaco y bueno, estamos en busca del campeonato nacional. Logré mi primera carrera a nivel nacional después de muchos años, creo que un gran esfuerzo de mi viejo, del gobierno del Chaco, que de alguna forma me apoya y bueno, gracias a todos los patrocinantes se consiguió. Pero básicamente el entrenamiento consiste en un entrenamiento adecuado como cualquier deportista. Hay que dedicarse a pleno, hay que tomárselo como profesional al deporte para conseguir los logros. Y bueno, de esa manera creo que el éxito o los logros vienen solos. Después depende de la suerte, básicamente este deporte, tanto el karting, el motociclismo o el automovilismo, dependemos de esa cuota de la suerte que por ahí un medio mecánico se para, veniendo, ganando, y toda la amargura que eso conlleva. De lunes a viernes, de 9 a 11, la mañana de Natagalá. Noticias, móviles, entrevistas y muy buena música. Conducen Eduardo Ruiz, Silvia Villavicencio y Pedro Aguirre. Por Somos Resistencia. Salón Motor Racing, taller de reparación de motocicletas en Avenida 9 de Julio 1676, Villa San Juan. Resistencia Chaco apoya a su piloto Sebastián Salom en el GP Gaúcho y Superbike de Brasil. Salom Motor Racing. Rans Competición. Cuidado total del automotor. Alineado y balanceo. Servicio multimarca. Freno. Mecánica en general. Suspensión y tren delantero. Turnos al WhatsApp 0362-472-7730. García Moró 2901. Horario de atención lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 15 a 20 horas. Búscanos en Facebook, Rans Competición. Tenemos el mejor lugar para tu mejor negocio. Periódico del Automotor La Guía. La Guía. También difundimos tu negocio automotriz. Concesionario de autos y motos. Talleres. Casa de repuestos. Seguros. Lubricentros. Todo lo referente al automotor. www.periodicolaguia.com.ar. Gestográfico Argentino. @hotmail.com. Periódico del Automotor La Guía. Distribución gratuita en todas partes. La guía en todas partes. We'll be right back.
Último tramo, señores, de Sobre Ruedas, aquí por la pantalla de Somos Resistencia. Nosotros estamos todos los domingos contándote todo lo que sucede en el deporte motor. Y en este caso con el piloto campeón de la categoría Super Sport B600, en donde realmente se ha consagrado campeón en esta temporada. Bueno, arrancó el sueño chequeño, el equipo propio. Tu papá dijo, bueno, oh, rompo el chanchito y vamos con la nueva moto. Bueno, ¿cómo fue? Ahora este año la verdad fue, todos lo vieron como un año bastante tranquilo, que la pasamos bastante tranquilo. Yo obviamente tengo otro punto de vista. Yo desde el año pasado me vengo entrenando pensando de este pensando año, en este año, ¿no? Te adelantaste, si exactamente, se quiere. Exactamente, en este año, principalmente pelear el campeonato, que bueno, se nos dio. Nos consagramos campeones antes, de las 8 carreras corridas gané 7. Y ahí decíamos que realmente ha logrado algo que no se logró, que ningún piloto lo logra, salvo la gente de Fórmula 1, del MotoGP, si no me equivoco, en el año 2011 Marque hizo lo mismo, de ganar casi todas juntas y consagrarse campeón bien adelantado. Así es, ganar carreras consecutivas. ¿Cómo trabajó la cabeza más que nada en este trayecto? Es que vos vas a una carrera, la ganás, venís muy contento. Vas a la siguiente, la volvés a ganar y ya es algo que se te empieza a acostumbrar, se te empieza a decir, bueno... ¿Es mayor la confianza o querés más? Es mayor la confianza y por el otro lado querés más. Exacto. Es decir, ya gané dos, puedo ganar tres. Gané tres, gané, puedo ganar dos. Bueno. Y cuando ganaste hasta la tercera fecha, ¿qué dijiste? ¿Puedo pelear el campeonato ya con esto o...? Están muy cerca, me pueden ganar y tengo que no cometer ningún error. Y bueno, es como explicaba la otra vez que me preguntaron cómo te consideras, qué tipo de piloto te consideras, me preguntaron. Y le dije, yo me considero un piloto, depende de los circuitos. Yo dependo de los circuitos porque, por ejemplo, en un circuito como Posadas, vos me ves a mí girando en Posadas y soy un desastre. La moto derrapa, entro en los frenajes muy exigidos, me subo a los pianos, voy de acá para allá. Y bueno, entonces... Esto es lo lindo, está grabando acá, ¿no? La gente pasa y saluda. Exacto. Bueno, entonces vos ves los tiempos y yo estoy bien, en primer lugar. Después ves un circuito como Río Cuarto, Córdoba. Me ves y soy muy prolijo, no me mando ningún error. ¿Y el tiempo? Es el primero también. Ajá, bien, vamos bien entonces, bien prolijo. Depende de cada circuito, a mí me gustan básicamente todos los circuitos. ¿Cuáles son los circuitos que más... que dice este el más complicado y a este le quiero ganar? Y al que fuimos ahora en Concordia, la verdad me dio unos dolores de cabeza. Y unos lindos golpes también. Unos lindos golpes también. Vimos un video por allí que lo vamos a mostrar. Vamos a esperar que la ambulancia pase. Esto es lo lindo de estar grabando aquí en un lugar público. Mauro, no te asustes. Pasaba la ambulancia por allí, le contamos a todos los televidentes de Sole de Rueda. Bueno, decías, ¿cuál es el circuito más al que le querés ganar sí o sí? Y el circuito de Concordia, la verdad que fue un circuito hermoso. Que te dejó marcado, ¿no? Un circuito que me dejó marcas prácticamente en la piel y marcas para que no me olvide, digamos. Un circuito muy rápido, un circuito muy trabado, muy complejo. Un circuito cortito, pero que te hacía cansar al transcurrir las vueltas. Porque tiene, si no me equivoco, dos rectas y una corta allá en el fondo. Exactamente. Y además las rectas eran largas, algunas en subidas, un poquito en bajada, algunas curvas eran ciegas, donde vos venías en la moto acelerando, no sabías si tenías que frenar o acelerar. un circuito, la verdad, muy hermoso. Después, dentro de los tiempos, estuve muy bien dentro de los tiempos del autódromo. No pude terminar la inclusive carrera. Inclusive también estuviste en un buen tiempo... mejor que el de la categoría mayor, hablamos de la A, ¿no? Así es. ¿Y eso cómo te preparás ya? ¿Te estás preparando para el año que viene, me imagino? Sí, por supuesto. Yo en esta carrera básicamente fui a compararme con los de la A para ver cómo estabas. Exactamente, para ver cómo más o menos estaba para el año que viene pelear el campeonato de la A. Pero bueno, la verdad que estuvimos dentro de los tres primeros. Sí. Y yo creo que el año que viene vamos a tener que pelear el campeonato. De la categoría ya mayor, hablamos de la categoría A. Así es, la A. ¿O te pasás a otra categoría? No, la categoría A de la Super Sport, que es la categoría básicamente reina del motociclismo, la 600, así que bueno. Y ahora, ¿seduce también ir a Brasil a correr allí en el GP Gaúcho, en el Superbike brasileño, que realmente tienen una potencia humana hoy por hoy monumental, ¿no? Sí, muy, muy lindo. Y la propuesta estuvo... nos propusieron ir a Brasil
hace un mes más o menos, hace unas semanas. A participar, que era el jefe Baullo, se juntaba con el campeonato uruguayo y iba a estar carrera. Sí, lindo, lindo lástima, evento. Lástima, yo estaba en Bariloche, así que no pudimos ir a participar. Ojalá el año que viene. Estaba cerca igual, ¿eh? Sí, no podría escapar de Bariloche ahí a la ribera y ya estaba. Y bueno, y ahora, ¿qué queda para Mauro Pasarino? Ya tener la copa, o por lo menos el título de campeón. Falta que te entreguen de manera oficial, ¿no? Esta copa del campeón, ¿no? Sí, bueno, vamos ahora el 26 y 25 del mes que viene a La Pampa, Toay, un circuito hermoso. A estrenar el 1. A estrenar el 1. Me imagino que le vas a dejar ganar ya. Y vamos. ¿Querés ganar? Te van a decir, déjame una. Y si me dejan inscribirme en la categoría A, lo voy a hacer. Y si no, bueno, vamos a pelear. ¿Permiten o tenés que terminar sí o sí el campeonato? Vamos a ver la gente de Camot qué dice. Exacto. Si a mí me permiten, yo obviamente voy a pelear el podio de la A. Si no, que ya lo veniste peleando durante todo el año. Le ganaste año, sí. Al tercero, le ganaste prácticamente en todas. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Bueno, Mauro, gracias por estar aquí en Sobre Ruedas, contando un poco de tu historia también, de lo que fue esta moto. Aquí fue el comienzo de el argentino velocidad. Así es. Pero el comienzo tuyo fue en la chiquitita, en la 70. A los 4 años. Allí, en el óvalo, 4 años, ya estabas arriba de lo que es la motito, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿a quién tenés que agradecer por los logros que has tenido? Subcampeón en la 250 y campeón ahora en el Super Sport. Y bueno, por supuesto a vos, Martina, Sobre Ruedas, que siempre nos tenés en cuenta en cada nota, a la gente Qué Rico que nos dejó venir a... Sí, a Juan, que realmente nos... La entrevista acá, exacto, que nos tuvieron unos chipacitos riquísimos, la verdad. La gente del Deporte, Instituto del Deporte, que todo el año me estuvo dando una mano. Lotería Chaqueña, por supuesto, el gobierno del Chaco. Editorial Yatay, Moto, Mitsutomo, Corte, la heladería Piacere, que ahora se sumó. Y se van a seguir sumando, me imagino, a partir de ahora ya con este título, ¿no? Casting Filtros y, bueno, por supuesto, a todo el equipo, a la familia. Importante, ¿no? El soporte familiar que te bancó durante toda tu carrera deportiva y te sigue bancando. Queda mucho todavía. Un saludo muy especial a Pampa, al gimnasio Pampa Gym, que me entrenó de una manera increíble y lo estamos haciendo. Y ahí excelente. Están los frutos, ¿no? Exactamente. Si no, iba a andar por el piso. Sí, a la gente de Córdoba Motos, que siempre, cuando necesito comprarme un casco, necesito comprarme unas botas, me hace un muy buen precio, me da una mano siempre. Qué bueno, qué importante. Bárbaro Racing, Dani Wood Pintura y bueno, a toda la gente que me sigue apoyando. Bueno, así llegamos al final, señores, de Sobre Ruedas, aquí desde la confitería Qué Rico, Juan de Justo 133. Estamos con Mauro Pasarino, el campeón de la categoría Super Sport B de la República Argentina. Nosotros vamos a estar volviendo el próximo domingo con más de pilotos que obviamente ya se van a estar consagrando a partir de final ya de temporada. Mi nombre es Martín Argañarás. Un gusto, un placer de estar nuevamente con todos ustedes. Saludo también para el amigo aquí, Martín Sánchez, que nos vino a ver. Así que hasta el próximo domingo. Chau, chau.